El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos a Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el partido de gobierno, el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, ataca y estigmatiza nuevamente a los maestros del país, poniendo en riesgo su vida, incitando y desinformando para justificar su intención de acabar con la educación pública y congelar los salarios de los empleados públicos. En la propuesta de referendo con 14 puntos, en los que en el punto 9 se incluye congelar la nómina de los empleados públicos por 6 años en términos reales, aplica también para el magisterio, es decir, congelamiento del escalafón y aumento anual solo del IPC inflación causada. Además, la propuesta del referendo busca privatizar la educación pública y acabar con la carrera docente, complementando lo que ya fue radicado en el Congreso bajo el proyecto de ley 094. El punto 12 de la propuesta indica gratuidad educativa según el nivel de ingresos, con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento que hoy existe a través de FECODE, así reza por parte del partido de gobierno. Compañeros y compañeras, hoy se amenaza la educación pública y la carrera docente como nunca antes en la historia del país. Solo la unidad podrá contener el ataque sistemático del partido mayoritario del gobierno nacional, y es por ello que este 19 de noviembre, atendiendo la orientación del Comité de Paro y de nuestra Federación FECODE, estaremos participando del paro nacional de 24 horas por vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia y el cumplimiento de los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional. Por otro lado, las recomendaciones sobre la evaluación de desempeño año 2020. El llamado Estatuto de la Profesión Docente está centrado en la evaluación como eje central de la carrera docente. Este sistema es altamente punitivo y que a su vez genera acoso e inestabilidad laboral, viola la libertad de cátedra, sometiendo al docente a las necesidades del mercado de la educación, desdibujando un objetivo diagnóstico y formativo, partiendo que el decreto 3782 del 2007 reglamenta la evaluación de desempeño y se orienta con la guía 31 del 2007 del Ministerio de Educación Nacional. Frente a esto, el Viceministerio de Educación Nacional
expidió la circular 40 del 6 de noviembre del 2020, donde se dan orientaciones para el desarrollo de la evaluación anual de desempeño para los maestros regidos por el decreto ley 1278 en tiempos de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19. Con esta circular se materializa la petición justa y gestión realizada por nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y sus sindicatos filiales. Es importante resaltar que en esta se indica que es responsabilidad del evaluado y evaluador verificar que los compromisos pactados en el marco de las competencias establecidas se puedan cumplir bajo las condiciones actuales. En caso que, debido a la pandemia, alguno de los compromisos no se hayan podido realizar, es viable modificarlo en mutuo acuerdo. Igualmente se resalta que este proceso de evaluación debe ser flexible debido a que por la pandemia han cambiado las condiciones de la prestación del servicio. Finalmente, sobre la entrega de las dotaciones a los docentes que tienen el derecho del departamento del Cesar, hay que decir que desde la Junta Directiva Departamental hemos estado atentos a este proceso. Es así que en los meses de agosto y septiembre radicamos sendos oficios a la Secretaría de Educación, Secretaría General de la Gobernación, con el fin de acelerar la entrega. Sin embargo, no ha habido todavía una respuesta positiva y por lo tanto hemos radicado un derecho de petición con el fin de exigir el cronograma del proceso de licitación y adjudicación del proceso de dotación para los maestros a que tienen derecho. En conversación telefónica con Octavio Lafón, nos manifestó que el proceso de licitación está terminando y que a más tardar el 20 de noviembre se estarían entregando las dotaciones al Magisterio del Cesar. Estaremos atentos y vigilantes a este proceso. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Muy buenos días al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Hoy estamos atravesando por momentos difíciles, dada esta política neoliberal que pretende arrebatar los derechos de los trabajadores, pero también profundizar la crisis de miseria y de exclusión que se vive en todos los sectores sociales que de alguna manera están siendo afectadas por estas políticas. Las pretensiones del gobierno en lograr de que se modifique todo el sistema de salud al servicio del gran capital en el proyecto de ley 010 son hoy una amenaza para el magisterio colombiano, para los beneficiarios, porque precisamente ese proyecto de ley 010 en el artículo 18, en lo que tiene que ver con los dos parágrafos, plantea que en 2 años los regímenes exceptuados por la ley 100, como el caso nuestro, artículo 279, entrarían prácticamente en vigencia, donde se puede escoger, según lo que allí se contempla, el régimen de las EPS, porque aquí el aseguramiento que está planteando este proyecto no consulta la realidad, simplemente está planteando es entregarle la salud a las grandes empresas, a las grandes EPS, a los grandes monopolios, en detrimento de la vida de los colombianos y colombianas. Hemos planteado que ese es un proyecto de ley que se debe archivar. Vamos a luchar todas y todos precisamente para conservar nuestro régimen y sobre todo
proteger al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es una gran conquista de los maestros y maestras contemplados en la ley 91 del 89. Pero no simplemente es esta lucha que tenemos que dar para mantener nuestros derechos en materia prestacional, sino cómo logramos derrotar el proyecto de ley 094 que pretende modificar la Ley General de Educación y entregar la educación al sector privado. Ese es un proyecto de ley que privatiza la educación pública, la cual tenemos que enfrentar con gran decisión. Pero además hay una gran amenaza con relación a lo que ya se ha expresado por parte del Centro Democrático y de su vocero Álvaro Uribe Vélez, de un referendo donde prácticamente está planteando desarticular todo lo que tiene que ver con el Estado Social de Derecho, de entregar todos nuestros derechos al gran sector privado, a los grandes monopolios. Pretende por esa vía también acabar la educación pública como derecho, pero además acabar las cortes, acabar el proceso de paz, eliminando la justicia especial de paz, como es la JEP, que ha venido cumpliendo un papel importante. Estos proyectos de ley lo que pretenden es meter a Colombia en una guerra para que se genere el miedo y por esa vía garantizar la continuidad en el poder. Vamos, compañeras y compañeros, a trabajar fuertemente para derrotar toda esta política, igual como lo hicimos en el pasado, que derrotamos un proyecto de referendo del gobierno de Uribe. Hoy nuevamente trata de revivir todos esos aspectos, en deterioro incluso de las condiciones salariales de los trabajadores. Aquí toda esta situación es un sofisma, precisamente porque lo que quieren en toda esta política es de que no se lleven todos esos asuntos que tienen que ver con personajes involucrados en la criminalidad. Es importante entonces que se desarrolle todo un proceso de justicia real para que las cortes, la JEP, puedan actuar, porque hoy no será posible construir una verdadera paz si precisamente no hay justicia y reparación. Estos son aspectos importantes que tenemos que luchar. Por ello, los invito a participar activamente, así como se hizo durante el paro de 48 horas, 20 y 21 de octubre. Los invito a participar masivamente el día 19 de noviembre. Vamos con todo el accionar a participar activa y masivamente, porque hoy necesitamos que en este país se respete la vida, la salud, la libertad, para que todas y todos podamos construir un país democrático y no la dictadura de este gobierno que ya tiene en su poder la corte, que ya tiene en su poder lo que es la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, y pretende someter las cortes como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Ahí tiene prácticamente congelado al Congreso de la República para que no se desarrollen grandes debates que está liderando la oposición. Vamos a trabajar por un gran movimiento político sindical que le devuelva la esperanza a este país. Vamos a generar esos grandes procesos de unidad, porque hoy más que nunca necesitamos construir nuestra propia historia. Compañeras y compañeros, todos a participar el día 19. No se les olvide. Vamos a defender la educación pública, vamos a defender la democracia en este país que está seriamente amenazada, y sobre todo luchar por la vida y por la paz. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a toda la audiencia en el departamento del Cesar, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los educadores, a las educadoras, desde el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores le damos un fraterno saludo. Esta semana que acaba de pasar estuvimos muy activos en la medida en que hicimos reuniones tanto con el Comité Nacional de Paro, al igual que con el Comando Nacional Unitario,
para ventilar varios aspectos. Lo primero, el balance de la jornada que se dio el pasado 21 de octubre, donde hacemos un balance positivo en la medida en que la población, la ciudadanía nacional, volvió a responder en las principales ciudades del país con la movilización, con las caravanas, con las actividades desde el punto de vista virtual para protestar ante la remitida del gobierno nacional para la defensa de la paz, de la vida, de la democracia en cuanto este gobierno viene impulsando diferentes actividades y de esta forma concentrando el poder en uno solo. En la medida en que le ha quitado y ha cooptado los poderes de la rama legislativa y la rama judicial, y de igual manera ha contribuido desde el gobierno para que los órganos de control queden en manos del gobierno nacional. Esto cada día se parece más al fascismo, por eso nosotros hemos definido este régimen como un régimen neofascista, en donde se concentra el poder, es un poder autoritario. De igual manera se impulsa jornadas y campañas en contra de aquellos que se atreven a protestar a nivel nacional, como es el caso reciente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el presidente de la Central Unitaria, en donde estos organismos del Estado y de igual manera el expresidente Uribe ha venido tiltando a los educadores y educadoras del país de adoctrinar a los niños y niñas y jóvenes, de tal manera que este tipo de comportamiento de estigmatización hacia los trabajadores, hacia aquel o aquella que se atreve a opinar diferente al actual gobierno, todo eso va encaminado a crear zozobra, a crear miedo para mantenerse en el poder. Ante esta situación del pasado 21, donde la Minga tuvo presencia en Bogotá, donde después de que el gobierno nacional dijo que iba a suceder varias cosas, lo primero era la contaminación y lo segundo era que se iba a infiltrar los grupos al margen de la ley en estas movilizaciones. Ni lo uno ni lo otro ocurrió, de tal manera que el movimiento social, político y sindical cada día toma más auge. Por eso esta semana, al interior del Comité Nacional de Paro de los diferentes sectores del país, se reunieron en Bogotá para determinar una nueva jornada para conmemorar el glorioso paro del año pasado, el 21 de noviembre. Por eso entonces se acuerda que la jornada principal de este mes se va a dar el día 19. Llamamos a la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, a toda la población que esté viviendo la crisis económica y que producto de las arremetidas del gobierno no comparta con ellos, para que este 19 de noviembre salgamos nuevamente a la calle de diferentes formas, marchas, caravanas, en fin, y utilizar las redes sociales para impulsar el rechazo a las medidas y a los atropellos y a los asesinatos que vienen ocurriendo a nivel nacional. El día 21, por supuesto, habrá actos para conmemorar el 21N y el 25 de noviembre se va a dar una jornada en contra de la violación hacia la mujer, por lo cual también invitamos a las mujeres y a los hombres a participar de cada uno de estos eventos. De manera entonces que el panorama que nos viene es el llamado a la unidad. No podemos seguir dividiendo más en los sectores sociales, en los sectores alternativos, y esperamos
que entendamos una vez por todas que la única forma de llegar al éxito desde el punto de vista sindical político es a través de la unidad. Muy amable, gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo a todos los maestros y maestras del Cesar y de Colombia. Aquí está María Yamila Brito desde este medio Aducesar somos todos, saludando también al pueblo del Cesar y de Colombia. Decirles que aquí seguimos desde la casa, a pesar de que se levantó el confinamiento, pero seguimos en un autocuidado, en el cuidado individual, protegiéndonos nosotros, la familia y todas las personas que tenemos alrededor. Ese es el llamado, porque se levanta esto en casi todos los pueblos de Colombia y seguimos en ese modus operandi. Decirles también que se vienen dando algunas situaciones relacionadas con la política nacional y con las directrices a nivel del trabajo académico de nosotros y de nuestra laboriosidad. Seguimos desde casa desarrollando el trabajo en casa, desarrollando academia, tratando de llevar este año lectivo hacia adelante y terminarlo de manera adecuada y positiva. También quiero decirles que el 3 de noviembre el señor secretario de Educación de Valledupar sacó un comunicado donde nos avisa de un examen de caracterización de salud en el trabajo para los maestros y maestras de Valledupar, y supongo que el Cesar también, porque supongo que también el departamento lo hizo, y que es de carácter obligatorio. Vea usted, de carácter obligatorio en estos momentos. Buen momento para el gobierno nacional, porque tengan presente que el gobierno nacional no da puntada sin dedal, y que nosotros no vamos a dejar tampoco que nos ataquen en nuestra estabilidad laboral. Algo tiene de ingrediente ese llamado obligatorio a hacernos un examen de prevención cuando nosotros hemos vivido difíciles momentos en esta pandemia y nadie nos llamó, nadie nos ha dicho nada. Seguimos y avanzamos solitos en enfrentando esta enfermedad. Hoy nos llaman para que nos hagamos un examen de prevención estandarizado a través de un examen médico ocupacional. Algo hay en el canto de la cabulla, y tengan por seguro que vamos a levantar la voz ante esto. Llamamos a Aducesar, a los directivos, para que tomen medidas y se planteen estrategias y se hagan reuniones virtuales con los delegados y activistas, porque debemos resolver esta situación, porque por lo menos nos debieron explicar y comunicar con qué se come esto, a qué sabe esto, porque algo debe tener por ahí por debajo de cuerda. También queremos decirle que el señor Uribe Vélez, nuestro gran amigo, expresidente Uribe Vélez, exsenador Uribe Vélez, y que ha ocupado muchos cargos y hoy en un proceso de investigación por cosas ilícitas que este señor ha hecho y que a nosotros no nos sorprende, sobre todo a nosotros los maestros, que nos dio tan duro en su gobierno y nos sigue dando ahora con el gobierno de Duque. Les tenemos que comunicar que él plantea un referéndum para las nuevas elecciones, y uno de los puntos de ese referéndum habla de salvar la inversión social y de aumentarla. Pero miren, ¿a cuenta de qué? A cuenta de la austeridad para congelar la nómina de los trabajadores del Estado, de los trabajadores públicos, los trabajadores oficiales, en 6 años, en un tiempo de 6 años será congelada esa nómina, es la propuesta, para poder aumentar la inversión social. ¿Qué tal? Nuestra nómina es la que sirve para aumentar la inversión social, y no miramos a los otros señores que están en el Congreso, que son ministros, a ese mismo presidente. ¿Por qué no se comienza esa austeridad por allí? Porque a nosotros vuelve y nos ataca en nuestra estabilidad laboral. Respete, señor Uribe Vélez, es lo que decimos. Respete, señor Iván Duque. A los trabajadores no se les ataca de esa manera. También toca el punto de
gratuidad para los estudiantes a través de los niveles de ingreso de las familias, y le abre las puertas a la educación privada, a la mixta, y mete a la pública para no quedar mal ante la gente, ¿no? Pero va caminando hacia la privatización de la educación, que es lo que ha querido siempre. Va caminando hacia darle un golpe bajo al estatuto docente, que está descuadernado totalmente, y que en estos momentos tenemos dos, los del 2277 y los del 1278. Entonces, va encaminado a disminuir esa nómina de alguna manera. Habla de adoctrinamiento, que nosotros nos adoctrinamos a los estudiantes. Pero si esta es la manera de protestar diciendo qué es lo que hace el gobierno contra el pueblo colombiano, pues seguiremos adoctrinando. Seguiremos adoctrinando, pero yo diría que los adoctrinadores son ellos, el Centro Democrático. Todos hablan igual, todos actúan igual, todos piensan igual. Eso es una secta. Entonces, ¿quiénes son los que adoctrinan? Es la pregunta. También habla del ingreso solidario y un bono pensional para dejarlo de manera permanente. Pero nosotros nos preguntamos, eso sí, sí no estará impregnado por corrupción, porque ahora el ingreso solidario prácticamente se fue por la vía de la corrupción. Esos dineros, la mayoría se perdieron. La gente, mucha gente quedó con esas ilusiones y todavía tienen la ilusión de que le llegue el ingreso solidario y no les ha llegado. ¿Por qué? Porque esos dineros cogieron otros rumbos. Entonces le estamos diciendo al pueblo en general, a los maestros y maestras, que despertemos, que levantemos la bandera de la dignidad, que levantemos nuestra voz, que no nos vamos a dejar atropellar nuevamente nuestros derechos laborales y los derechos de los ciudadanos del común. Aquí seguimos, aquí seguiremos en la lucha, y que tengan todos un buen día. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Magisterio del Departamento del Cesar, comunidad en general, un fuerte abrazo. Sea esta la oportunidad, en medio de la crisis, en medio de la pandemia del COVID-19, decirle a este gobierno indolente que pare, que cese la andanada de decretos que tienen contra del pueblo colombiano y, por supuesto, de la educación. Hoy queremos expresar rotundamente nuestro rechazo a los decretos que apuntan a desmejorar la calidad de la educación, la calidad del servicio de salud, que si bien es cierto es un servicio pésimo. Pero además también queremos decirle a la opinión pública que este gobierno, en medio de la crisis, se ha enseñado en quitarle lo poco, lo mucho que tenemos los trabajadores. Por eso tenemos que decirle al gobierno en cabeza de Iván Duque que cese su arremetida contra quienes pensamos diferente, que cesen los asesinatos de los líderes y lideresas de este país, porque no nos queda otro remedio que expresar nuestro punto de rechazo en contra de esa política que solo busca exterminar, matar y acabar a quienes tienen un pensamiento diferente. En el magisterio, por supuesto, ha sido blanco también de esas amenazas. Por eso queremos rechazar desde estos medios el atentado que han hecho contra FECODE. El Magisterio de Colombia y el Magisterio del Departamento del Cesar hoy le dice no a ese tipo de amenaza. Por eso invitamos al Magisterio Departamento del Cesar, al Magisterio del País, a salir a la calle el próximo 19 de noviembre. Creemos que en medio del respeto por la vida, por la democracia, por nuestro pliego de peticiones, no nos queda otro remedio que sensibilizar, que motivar a la población a enterarse de todo lo que está pasando en medio de la crisis. Por otra parte, queremos decirle a este gobierno que estamos dispuestos a volver a las aulas de clase, que nosotros le jugamos a la alternancia, pero con las condiciones mínimas para la población estudiantil. Rechazamos también de manera categórica
una encuesta que el ministerio está haciendo, donde hoy nos quieren victimizar como si fuésemos los culpables de no volver a las aulas. Somos conscientes y entendemos la problemática por la cual atraviesa el país. Hoy encontramos padres de familia que escogen entre recargar su móvil para que su hijo pueda hacer una actividad o comprarle la comida. Eso es muy grave. Por eso nosotros le decimos a este gobierno que en vez de estar buscando soluciones tibias, le dé la conectividad a los estudiantes, porque es la única manera que podamos mantenerlo dentro del sistema. Y ya para terminar, invitarlos de manera fraternal, tanto a los padres de familia como a la población en general, que este próximo 19 de noviembre salgamos a la calle a rechazar los paquetazos de este gobierno nefasto que solo hace, en medio de la crisis, legislar en contra de la clase trabajadora. Un abrazo para todos, feliz fin de semana. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días a las maestras y maestras de Valledupar. Les habla Delcides Córdoba Ospino, docente de esta territorialidad. En esta oportunidad que me ha dado el sindicato a través del programa ADUCESAR Somos Todos, me quiero referir al cronograma para la realización de exámenes periódicos médicos ocupacionales para docentes que se ha establecido en el municipio de Valledupar. Esto con base en el artículo 3 de la resolución 2346 de 1997. Le asiste a los maestros de Valledupar una preocupación fundada, como quiera que el espíritu de esa disposición u el objetivo no es claro, en el cual los maestros y maestras podamos saber hacia dónde va dirigida esta disposición. Por otro lado, en el artículo 16 de la resolución 0312, está establecido los parámetros, la dosimetría para establecer, me imagino, el grado de incapacidad que pueda presentar el maestro. Esto es ambiguo porque se podría prestar para que subjetivamente quien hace la valoración pueda minimizar el grado de enfermedad que pueda tener un maestro en un momento dado. Pero también podría prestarse para que el gobierno aprovechara esta herramienta y fuera excluyendo del servicio activo a los maestros aduciendo algún tipo de enfermedad. Por eso, la preocupación de todos y cada uno de los maestros de Valledupar nos invita a que tengamos que organizarnos para enfrentar cualquiera que sea la política que se quiere establecer a través de este tipo de decisiones. Sabemos que el gobierno nacional arremete con los maestros, porque si arremete contra FECODE, arremete con cada uno de nosotros, porque nosotros somos FECODES. El gobierno no ve la hora en que a través de cualquier mecanismo pueda deshacerse de la organización más fuerte y más poderosa que tienen los trabajadores en Colombia. Por eso nos asiste la necesidad de seguirnos organizando en procura de mantener los derechos que tanto nos ha costado obtener o arrancarle al gobierno, porque nunca nos han dado nada. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Compañeros y compañeras, maestros del departamento del Cesar, reciban un combativo saludo de Gustavo Palacio, directivo del municipio del Paso. Invitar a todos los compañeros maestros a mantenerlos unidos en estos tiempos difíciles, en donde día a día nuestros dirigentes del FECODE están siendo víctimas de las amenazas, pero sabemos que detrás de estas amenazas hay manos oscuras que lo que pretenden es callar al magisterio.
Compañeros, estamos en una lucha incesante en este momento en donde el gobierno nacional está en una andanada de decretos que lo que pretenden es lesionar la clase obrera y la clase trabajadora. No nos van a callar, nos vamos a mantener firmes en la lucha, puesto que no vamos a permitir que se nos arrebaten de los derechos. Decretos como el 010, como el 1174, que pretenden pauperizar nuestra labor docente, no podemos permitirlo, compañeros. Entonces estamos necesitando en la firme unidad de los maestros. No es posible que hayamos maestros todavía despistados, que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer o que no conozcamos las directrices de ADUCESAR y las directrices de FECODE. Compañeros, estamos en esa lucha incesante que pretende garantizar una educación digna, la inversión a las instituciones educativas, la reforma al sistema general de participaciones, la verdadera inversión a nuestros colegios para mejorar la infraestructura, pero también garantizar la seguridad y la vida de nuestros estudiantes. Por eso no le apostamos a la alternancia sin condiciones, compañeros. En el tema de salud sabemos que es precaria y que ahora los entes que prestan el servicio de salud, compañeros, los entes que prestan el servicio de salud en este momento se esconden detrás de la pandemia para no respetar el derecho a la salud de los maestros. Sabemos perfectamente que tenemos dificultad con las citas especializadas, con las citas de consulta externa, con la entrega de medicamentos. Compañeros, hoy estamos invitados a ser parte de un solo equipo que pretenda garantizar y mejorar la salud, la educación y las condiciones dignas de nuestro magisterio y de nuestra familia. Por eso, compañeros, les envío un cordial saludo y siempre firme manteniéndonos en la lucha para sacar la educación adelante. Un abrazo. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Gracias por su atención. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.